Start the ride to the new economy with Be New. 7 interconnected events that will boost knowledge, innovation, and networking in different professional sectors. Digital industry, PropTech, mobility, talent, sustainability, health, experience. A physical and digital meeting point to expand your networks and horizons. This year in the D Factory Building, the ecosystem of Industry 4.0. The journey to the new starts now. Barcelona New Economy Week. Now it's a time of dangers. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Be new is born. Buenas tardes, seguimos promoviendo la sostenibilidad y la nueva economía desde este D Factory de Barcelona, situado en la zona franca, el distrito 4.0 de la industria 4.0. Bien, pues como decíamos, seguimos hablando de esta sostenibilidad porque ya son valores que han pasado a ser en absoluto cuestionables. Es más, pueden aportar valores muy grandes y muy estratégicos para las nuevas empresas e incluso también vamos a conocer para aquellas que todavía no han hecho esta transición, cómo pueden añadir esos elementos de sostenibilidad tan importantes y que, como hemos visto, por ejemplo, en la sesión anterior, la misma Unión Europea ya lo marca con las directivas del Pacto Verde Europeo. Bien, pues ahora vamos a presentar a la moderadora de este panel, que lo hemos titulado Sostenibilidad, activo clave de la internacionalización empresarial, y es Elena Urteu Jiménez, muchas gracias, arquitecta y consultora estratégica, socia directora de Search and Drive Management. Yo creo que también, junto con los speakers de hoy, podremos conocer algunos ejemplos de esta sostenibilidad y cómo cogerla para atraer un mercado internacional, ¿no? Yo creo que también podemos internacionalizarnos si tenemos en cuenta este criterio. Agradecer en este panel a nuestro colaborador, patrocinador, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que nos sigue acompañando también desde el Vertical Verde. Muchísimas gracias, Elena, y a todos los speakers que hoy nos acompañáis. Muchísimas gracias, Nuria. Gracias por la introducción. Os quería primero, antes de presentaros, un segundito, quería daros la explicación de por qué hemos querido unir estos dos conceptos tan importantes para nuestras empresas, como son la sostenibilidad y la internacionalización. De alguna manera, nosotros, bueno, os queríamos explicar una historia. Desde hace un tiempo se estaba preparando y este mes de septiembre, el área metropolitana ha querido lanzar un programa que es Export Metropolis a través de su oficina, la Agencia de Desarrollo Económico, en el que 15 empresas han sido elegidas para desarrollar su plan internacional. Estas empresas son empresas diversas, evidentemente están todas situadas en el área de intervención del área metropolitana de Barcelona, en los diferentes municipios, pero además tienen características diferentes, son diversas. Unas son más grandes, unas son startups, unas tienen un mayor desarrollo en la internacionalización, otras menos. Y queríamos hacer una pregunta que siempre la hemos tenido como en el aire, ¿no? ¿La internacionalización necesita las empresas ser sostenibles? ¿Es un plus? ¿Es un valor? ¿Forma parte de su ADN? Y esa es la pregunta que nos gustaría poder contestar en este foro. Para ello contamos con 3 ponentes, 2 de ellos además están en este programa. Sergi Codonyé es CEO de Organic Africa Chocolate. Él estuvo trabajando pues muchísimos años en Coca-Cola, fue directivo de Coca-Cola y además bajo su responsabilidad estaban, si no me equivoco, 17 países del continente africano. Pero en un momento dado, creo recordar que en 2017, decidiste hacer un cambio radical y empezar a emprender, y además no un emprendimiento cualquiera, sino un emprendimiento social. Y ese emprendimiento le llevó a ayudar a los agricultores en África, y concretamente en Sierra Leona, ayudarles a trabajar mejor sus tierras,
a vender mejor sus productos, a perfeccionarse y de alguna forma todo ese proyecto, que es un proyecto completo en todas sus etapas, ha hecho que de los primeros 20 agricultores con los que empezasteis a trabajar, ahora son prácticamente, yo creo que eran 3.000. Están casi llegando a los 3.000 y este proyecto ahora se va a extender a Madagascar. Muchísimas gracias por estar aquí y muchísimas gracias por lo que nos vas a explicar. A continuación tenemos a Janina. Janina Ibáñez es arquitecta. Ella estudió arquitectura en Argentina. Ya desde el inicio supiste que querías estudiar arquitectura para cambiar la construcción, cambiarla desde dentro. En el año, bueno, pues yo creo que en 2012 o 2000, por ahí, viniste un poquito antes, pues viniste a Barcelona para estudiar un máster y te quedaste aquí. Te quedaste aquí y has seguido con esa idea de transformar desde dentro la industria de la construcción, cosa que te agradecemos. Y hoy lo estás haciendo en dos niveles. Uno es tu propia empresa, Green Living Project, y el otro es desde el máster de sostenibilidad que diriges en la UPC. Diriges, coordinas y que además das clases. Muchísimas gracias por estar gracias aquí. Gracias a ti, Elena. Y el tercero de nuestros speakers, Mario Montaña, también tiene una larga trayectoria en temas de internacionalización. De hecho, has estado trabajando como director de exportación y de export manager en Mels y, espera que lo voy a decir mal, en Turrons y Mels, Alemania. Pero ya hace un tiempo que decidisteis, también con el fundador de Mels Alemania, hacer un cambio y nos, conservando esa empresa, montar una nueva empresa que ayudara en todo el proceso de fabricación de la miel, pero además construyera un nuevo producto, un producto que en eso coincidís todos vosotros, un producto de calidad, un producto que podríamos decir premium y que fuera totalmente sostenible, ayudando a las comunidades a transformar, a mejorar su agricultura, su forma de comercializar, pero también cómo lo hacían. Pues muchísimas gracias a los tres por estar aquí y gracias a Biniu y Área Metropolitana por haberme permitido ser la moderadora de este debate tan interesante. Y quisiera empezar, pues, no sé, podríamos empezar directamente por, por un tema que hace un momento estábamos comentando. Janina, tú decías el otro día, ¿qué es? Nos tendríamos que preguntar qué es lo importante en esta vida, qué es lo que necesitamos para vivir. Y necesitamos, tú misma me contestaste directamente, necesitamos agua, necesitamos aire, necesitamos comida, necesitamos amor, conexiones, conexiones con otros seres. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué papel tiene el propósito, la sostenibilidad en un propósito, en una empresa? ¿Qué es lo que a ti te parece? Vosotros podéis contestar evidentemente, pero vamos a ir centrando a cada uno en una pregunta. Bueno, ¿cómo resumirlo, no? No, hay que resumirlo, que tenemos lo intentaré. Un tiempo. No, creo que lo más importante es llegar a entender que hay algo que no es negociable. Es decir, hay cosas que ya no nos tendríamos que estar cuestionando. No nos tendríamos que estar cuestionando si incorporamos la sostenibilidad como un elemento más a un proyecto, cualquiera sea el proyecto. Es decir, necesitamos indudablemente ya ni siquiera sostener este mundo, porque al final la palabra sostenibilidad que indica que sostengamos una situación, es insostenible esta situación, es decir, necesitamos poder ir más allá, necesitamos poder regenerar nuestros entornos urbanos, regenerar nuestras comunidades, regenerar nuestras relaciones entre personas y entre humanos y naturaleza, es decir, necesitamos una instancia que vaya más allá de la sostenibilidad y eso es de alguna manera lo que intentamos hacer desde nuestro lugar como asesores o como consultores de edificación sostenible dentro de todos los proyectos en los que participamos de edificación. ¿No? ¿Queréis añadir alguna cosa más vosotros? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Janina. No solo hacer sostenibilidad, hay que regenerar. Sí. A menudo lo vemos eso como un coste o como una dificultad. No debe ser así. Cuando nosotros tenemos vidas equilibradas, cuando nos levantamos por la mañana y nos sentimos bien, eso es lo normal. Lo normal es estar saludable, lo normal es sentirse bien. Ese concepto lo tenemos que aplicar a todo en nuestras vidas, empezando por la naturaleza, el medio ambiente, los productos que creamos, y así tenemos un equilibrio, una regeneración en todo lo que nos rodea. Mario,
¿Cuál es tu visión? Bueno, básicamente también quizás añadir, aparte de lo que han dicho mis compañeros, que no solamente esto se tendría que hacer con las empresas de nueva implantación, sino con las empresas que ya existen, se tendrían que empezar a implantar toda esta cultura de hacer las cosas de una manera sostenible o de una manera de regenerando un poco lo que sería básico. Sí, el otro día lo comentábamos contigo, justo lo mismo que has dicho, Sergi, hablábamos con Mario y decía, claro, es que esto a veces cuesta más o el mercado tiende a pensar que cuesta más. Y esto es lo que no debería ser, ¿no? ¿El precio influye en esa internacionalización de los productos, Mario? A ver, puede ser que influya. Lo que pasa es que aquí tendríamos que un poco hablar si estamos con una visión de corto plazo o con una visión de medio o de largo plazo. Evidentemente, si tú partes de una materia prima muy industrializada, es posible que los costes de tu producto sean más baratos y que en principio pueda ser más competitivo. Ahora bien, si nos enfocamos un poco a medio plazo y a largo plazo, está claro que las empresas sostenibles en el futuro van a ser sostenibles o no van a ser. O sea, necesitamos que las empresas sean sostenibles. Tus clientes, tarde o temprano, te van a exigir que seas una empresa sostenible. Entonces, para mí no tiene sentido hacer un producto que no sea sostenible, que no esté basado en unos principios de sostenibilidad, cuando esto a la larga, a medio y largo plazo, va a ser una cosa que te van a exigir para tu empresa. En contrapartida, empresas que no sean sostenibles, a lo mejor ahora pueden ser más competitivas, pero a medio y largo plazo van a perder su competitividad. ¿Por qué tenemos esta visión, Sergio, de medir económicamente lo que está pasando, de no tener una visión más amplia? Bueno, la medición económica está bien y es una de las mediciones. Y yo quiero romper la baraja y decir que incluso en la medición económica la sostenibilidad es más barata. Y os pondré un ejemplo de una persona que es muy, muy visionaria aquí en Cataluña, que es Silvio Elías, el cofundador de Veritas, y me explicaba el otro día que cuando él trajo su visión rompedora de traer la alimentación sana, al cabo de un tiempo, lo que vio es que el impacto, y estamos hablando solo desde el impacto económico, era grandioso. Por ejemplo, si coges verduras, hortalizas y te gastas a final de año pues 200 euros, con las verduras, con pesticidas, con deforestación, con todas estas cosas que están sucias, tú pones eso en tu cuerpo y eso, lógicamente, tiene un impacto en la salud, que está claro. Te pones más enfermo, coges más bajas, eso tiene un impacto económico. Uh-huh. Bien, pero él me hablaba también de energía, me hablaba también de relaciones, me hablaba también de emociones. ¿Cómo te sientes cuando comes algo que está sano, que está limpio? Y después vas a hablar con tu pareja, vas a hablar con tus hijos. Ya entras desde un estado en el que te sientes bien. Entonces hay menos discusiones, hay menos fricciones, la vida es más fácil. Hemos de cuantificar estas cosas, porque hacer las cosas mal tiene un coste muy alto que hoy en día no estamos midiendo en números. O sea, si cogemos solo el apartado económico, ser sostenible es rentable. Ser sostenible es más barato. Si además lo aplicamos al resto de cosas, que hemos de respirar, hemos de vivir en un planeta, hemos de beber agua, además lo aplicamos a toda la naturaleza, entonces ya vemos que no solo no es más caro, sino que hace que el planeta sea un lugar mejor. Está clarísimo, sí, sí. Lo ha dicho antes Mario, ¿no? Las empresas han de ser sostenibles y quien no sea sostenible no será en un futuro. Pero esa es parte de la transformación que quería hacer Janina, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias que estáis haciendo en tu empresa para poder cambiar, transformar? Bien. Lo que nosotros intentamos siempre cuando trabajamos con un developer, que es el primero que nos contacta habitualmente, es intentar dedicar un tiempo, invertir un tiempo previo a cualquier fase de diseño con la mayoría de los stakeholders que se pueda de un proyecto, es decir, incorporar diferentes sensibilidades y visiones. Y a partir de ahí, iniciar un proceso de exploración o de descubrimiento que tenga que ver con conectar con ese lugar, con encontrar la esencia de ese sitio. Y a partir de encontrar la esencia de ese sitio, poder co-crear con todo el equipo un espíritu de proyecto, poder encontrar ese espíritu y poder entender
cuál es el propósito que va a tener ese proyecto. Cuando uno conecta con el propósito, deja de haber o se reconcilian las dos fuerzas encontradas. Estamos tan acostumbrados a enfrentarnos en todo, en un proyecto de arquitectura, de diseño, de urbanismo, infinidad de veces, ¿no? De este choque, de esta confrontación de ideas, de filosofías. Al final, siempre el propósito es la tercera fuerza reconciliadora, ¿no? Entonces, cuando se tiene un propósito, cuando todos los actores de un proyecto encuentran y conectan con ese propósito, ese proceso es sin duda diferente, innovador, integrativo. Entonces, nosotros lo que hacemos es, además de asesorar desde diferentes ámbitos de la sostenibilidad en ese proyecto o en ese proceso, velamos porque ese proceso suceda de esa forma y después el resultado sin duda va a tener otro impacto positivo en su entorno, en la comunidad, con todas las personas que usen o vivan ese edificio, ¿no? Estás uniendo a estas dos palabras clave que hemos escogido, sostenibilidad, internacionalización, porque estamos hablando de un mundo cada vez más global, de una información cada vez más compartida y por lo tanto no podemos pensar en que nuestro producto, que nuestra empresa solo será local. Pero has añadido una nueva palabra que es esta social, ¿no? La componente social que vosotros también compartís en vuestras empresas. ¿Cómo estás introduciendo valores sociales, Mario? Y luego, Sergio, también me gustaría que los comentaras los tuyos. Bueno, por nuestra parte, parte de nuestros procesos productivos están hechos, primero, por un lado, a través de pequeños apicultores, con los cuales pues, intentamos también ayudar a un tipo de productores, un tipo de artesanos que no es fácil su vida ahora mismo, especialmente en relación con las abejas. Y en segundo lugar, en nuestro proceso, digamos, de empaquetado del producto, también colaboramos con entidades que emplean a personas con funcionalidades diversas. Porque eso forma parte de vuestro ADN, ¿no? Es como la continuidad de toda esa forma de pensar del propósito de la empresa. En vuestro caso también es así, es bastante similar con todas sus diferencias, ¿no? Sí, yo tengo una ventaja respecto a Yanina y Mario, que mis productos son más efímeros. Cuando escucho a Yanina, claro, ella hace arquitectura, eso tiene un impacto en la vida de una persona espectacular, ¿verdad? Vas a vivir, vas a constantemente. Mario, igual, las abejas tienen un rol en la naturaleza increíble. Todos sabemos lo de la polinización y muchos otros roles. Pero estamos poco expuestos, ¿no? las vemos poco, de algún modo. Vemos la miel cuando llega ahí a los estantes. Yo tengo una gran ventaja, hago chocolate. Entonces, es un producto que toca de una manera muy sencilla la vida de todo el mundo. Y este chocolate viene de unas plantaciones donde nosotros hemos decidido hacer cacao y chocolate limpio, limpio de explotación infantil, limpio de pesticidas, en unas comunidades que florezcan, porque entendemos que la única manera de hacer algo bonito es cuando las cosas están limpias. ¿Qué es lo que nos ocurre a todos, verdad? Si nuestra casa está sucia, si la cocina está llena de platos sucios, si hay ropa sucia por todas partes, en ese entorno no podemos florecer. Necesitamos que la casa esté bien, que esté limpia, que el entorno esté sostenible, regenerado, y así podemos crecer. Esto no es un valor que pones encima, esto es el ADN. O sea, eso te levantas por la mañana y dices, bien, mi casa estará limpia, lo que hago estará limpio. Y en estas comunidades, cuando te aproximas a ellas, cuando yo estoy con un chief de una comunidad en Sierra Leona, pues nos sentamos y visualizamos esta comunidad cómo está hoy y cómo queremos que sea mañana. Y construimos conjuntamente ese camino. Sí, sí, realmente esa es la forma nueva y realmente de trabajar, que ha sido la de siempre, ¿no? El estar pensando no solo en la inmediatez que da también el valor económico, sino pensar mucho más en el futuro, en ese futuro que necesitábamos y que sea, que continúe para nuestros hijos, nuestros nietos, para todos. Todos estáis haciendo además un producto premium. No estáis haciendo cualquier cacao, no estáis haciendo cualquier crema con tu empresa, con Apiteque, que antes no lo he dicho, perdóname, Apiteque Skin Care. Estáis haciendo productos premium, porque además lo que queréis conseguir, igual que Yanina, son lo mejor que uno puede hacer, lo mejor que entre todos somos capaces de hacer. Cuando lleváis este producto a la internacionalización, ¿creéis que la sostenibilidad es un plus? ¿Es una necesidad? ¿Es un valor?
¿Cómo la situarías, Mario? Bueno, un poquito como lo que he comentado antes. Para mí ahora mismo es la sostenibilidad. Si no se ha convertido ya, se va a convertir en breve en un must, en una cosa que va a ser necesaria, sí o sí. Porque es que nos lo van a exigir nuestros clientes, nuestros distribuidores, nuestros clientes, y los clientes de estos distribuidores van a exigir productos que vengan de empresas sostenibles y productos que vengan de empresas limpias. Entonces, es como si años atrás nos paráramos a imaginar una empresa que pudiera vivir pues, sin ordenadores, sin tecnología. Pues, tarde o temprano te tienes que adaptar. Pues, con esta nueva revolución, pues, yo lo veo un poquito igual. O sea, tarde o temprano, todas las empresas vamos a tener que ser sostenibles. Entonces, para mí ya va a ser una necesidad. Partiendo de aquí, partiendo de esto, si ya es una necesidad, lo incorporas ya a tu manera de hacer las cosas, ¿vale? Y en este sentido, como bien decía Sergi, no tiene por qué tus productos ser ni más caros, ni no, se pueden hacer las cosas bien hechas de una manera sostenible y además intentar hacer un muy buen producto. Porque también tenemos que tener en cuenta eso, de que no solamente con la bandera de la sostenibilidad puedes salir fuera y vender. Va a ser una necesidad, pero a más, obviamente, tu producto tiene que ser bueno si tú quieres tener éxito comercial. Nadie te va a comprar simplemente por ser sostenible. Vas a tener que demostrar o vas a tener que hacer un producto que sea bueno. Y en nuestro caso es lo que hemos intentado, hacer un producto que cumpla una serie de requisitos de sostenibilidad y de sociabilidad, de sociales, pero al mismo tiempo que sea un producto muy bueno. En vuestro caso también es así, el cacao y el chocolate que estáis haciendo, ese chocolate limpio, además es buenísimo y yo doy fe. Todos damos fe, sí. Realmente. Es necesario que los empresarios hagan lo mejor, el mejor producto. Y vosotros, dentro de vuestro ADN, también habéis incorporado eso, ¿no? A trabajar lo mejor que podáis, lo mejor que sepáis y dar siempre a vuestro público, a vuestros clientes, un producto el mejor, el premium, ¿no? Sí, yo creo que es una consecuencia. Al final, cuando entras en una plantación de cacao de una hectárea, te encuentras con 800 árboles de media. El árbol del cacao tiene que estar a 3 metros de distancia, cada uno de ellos. Entonces, cuando entras en una plantación que yo llamo sucia, que tiene explotación infantil, que tiene deforestación, que tiene problemas, esa plantación rinde 200 kilos al año. Cuando nosotros vamos conjuntamente con el agricultor, cuando empezabas el panel, una de las cosas que a veces me dicen a mí es que ayudo. Yo le digo, no, yo no ayudo, al contrario, yo doy mucha caña a los agricultores. Yo llego allá y le digo, yo te voy a acompañar en este viaje, pero en este viaje te vas a tener que levantar tú a las 6 de la mañana y trabajar cada día durante 9 meses y hacer muchas cosas. Y eso lo vas a hacer tú. Y yo te voy a acompañar en este viaje. Entonces damos herramientas, damos formación, empezamos a podar bien el árbol, empezamos a limpiarlo bien. O quizá tengo que cambiar la estructura verbal. Lo limpia el agricultor o la agricultora. O sea, el trabajo está en sus hombros. Y eso es muy importante, porque eso crea un empoderamiento, crea un orgullo. Y al final, llega al final del año y en lugar de 200 kilos, tienes 500 kilos. Y además, los primeros 200 kilos que salían era un cacao que tenía problemas, que estaba picado, que tenía hongos, que había cosas. Ahora tienes 500 kilos de cacao limpio, es decir, tienes muchos más kilos y de una calidad mucho mayor. Por tanto, económicamente, es más barato hacerlo sostenible. Además, el agricultor se encuentra mejor, se encuentra más sano. Con esos recursos podemos traer, y además con otras, con Save the Children, con UNICEF, con el Banco Mundial, estamos haciendo diferentes programas y podemos dar apoyo para que estos niños que salen de las plantaciones vayan a la escuela, tengan libros, tengan uniformes. Este agricultor o agricultora se siente bien porque está en la plantación trabajando a las 10 de la mañana sabiendo que su hijo o su hija está en la escuela y que tiene una comida y que las cosas van bien. Por tanto, su mente le permite focalizarse en hacer la poda bien, en limpiar bien el árbol, y cuando llega al final del día tienes una comunidad sostenible, donde las personas se sienten bien, donde tienes muchísimo más kilos de cacao y donde ese cacao, cuando vas a venderlo en los mercados internacionales, pues es más fácil hacerlo, porque su calidad... Yo me mudé el año pasado de Sierra Leona a Suiza
Y actualmente pues tengo muchas reuniones con los suizos y mis compradores dicen, wow, este cacao tiene una calidad excepcional. ¿Cómo está ocurriendo esto? Pues está ocurriendo con toda esta transición. Que realmente es un proyecto de transformación. Estamos cambiando la sociedad, o estáis cambiando realmente la sociedad, desde pequeñas cosas que se suman, y al final es una cadena, ¿no? Una cadena de esfuerzos de mucha gente, de bien hacer de mucha gente, y en el tiempo, de forma sostenible. O sea, va mucho más allá de la sostenibilidad, o entendemos la sostenibilidad como algo mucho más genérico. Claro, cuando hablamos de arquitectura, ahí a veces es difícil pensar, pero tú estás transformando un paisaje, estás cambiando la fisonomía que hay en las ciudades. ¿Cuál es el rol de un arquitecto hoy en día y de cara al futuro, evidentemente? Bueno, primero que yo soy una arquitecta, soy una ex arquitecta o una arquitecta reformada, ¿sí? Estudié arquitectura, después me fui formando y fui aprendiendo muchísimas otras cosas. Entonces, te lo preguntaré, sí, sí, de la construcción en este momento. Vale. Pero creo que lo más importante es entender, primero hacernos cargo de la grandísima responsabilidad que tenemos, no solo cada uno de nosotros, sino los que particularmente nos dedicamos o estamos inmersos en la industria de la edificación. Una vez que conectamos o entendemos esa responsabilidad, ya pasa a formar parte de nosotros, porque al final somos responsables en todo lo que hacemos. El impacto mayor o menor, positivo o negativo, que dejemos una vez que no estemos más o a medida que vivimos, es responsabilidad de cada uno de nosotros. No tiene que ver ni con las multas que nos pongan, ni con la normativa. Uno se hace cargo de su presencia. Entonces, creo que una vez que uno entiende eso, puede empezar a reflexionar sobre el potencial que tiene cada proyecto de arquitectura en transformar, pero transformar no solo el entorno inmediato, de transformar, de ser un recurso, una herramienta para transformar la comunidad, para transformar las relaciones de las personas que participan en todo el proyecto, de las personas que después van a vincularse o relacionarse en mayor o menor medida con ese edificio, de transformar el barrio, de transformar la relación del barrio con los otros barrios. Es decir, hay tanto potencial ahí que es una barbaridad no aprovecharlo, ¿no? Entonces, nosotros intentamos trabajar desde ahí, desde conectar con ese potencial, encontrar el rol y a partir de ahí hacernos responsables nosotros y contagiar esta responsabilidad a todos los que participen de los procesos. Y lo mismo dentro de las organizaciones. Creo que la industria en general, cualquier organización, como decía Mario, tiene que poder hacerse cargo de su impacto. Y en ese hacerse cargo también trabajamos desde encontrar o conectar con el propósito que pueda tener esa organización y de transformar a las personas que la forman para poder trabajar desde ese potencial que tiene la organización, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Antes os hablaba del programa Sport Metrópolis y no os he dicho, y ahora quiero hacer énfasis, en que no solo cada una de las empresas tiene un consultor que le acompaña, como decías antes, ¿no? Que le acompaña para que ellos transformen y hagan su propio plan internacional, sino que hay una segunda herramienta, que es esta de colaborar, de networking entre las empresas, que es un poco lo que estamos haciendo aquí. En la preparación de esta ponencia han surgido un montón de preguntas, un montón de sinergias. Uno aprende del otro y por eso también en el programa se incluyen unas sesiones en las que las empresas pueden conocerse y pueden continuar ese camino, que es un camino realmente complicado, pero que acompañado es mucho mejor. Tú decías antes, Mario, que las empresas nuevas tienen que ser sostenibles, pero también las empresas que ya existen deberían serlo. Y es cierto que muchas de las empresas que nacen hoy en día ya tienen asumida esa sostenibilidad, igual que tienen asumido que su ámbito de actuación, muchas de ellas y muchas sobre todo startups, son internacionales per se. Pero en cambio, en algunas, y tú has estado en empresas que llevan muchos años con una gran tradición, habéis tenido que hacer esa transformación en parte. ¿Qué aconsejarías a las empresas que ya están consolidadas y que tienen que cambiar su propio discurso, su forma de hacer,
hacia la sostenibilidad y hacia abrirse a otros mercados. ¿Podrías dar alguna de las sinergias, las cosas que tú has aprendido en este camino que me ha sido importante como director de exportación y como export manager? Hombre, quizás lo que comentaba antes, no quedarse con el cortoplacismo, ¿no? De operaciones inmediatas, comerciales, que te puedan dar un beneficio sin orientar tu filosofía a unos resultados más a medio y largo plazo, ¿no? A menudo ocurre que en muchas empresas se rige por el tema de las operaciones inmediatas y las operaciones a corto plazo, ¿no? Entonces, yo en este sentido alentaría a que se abrieran más las empresas, en el sentido de que muchas veces el abrirse, el hablar con otras empresas, se pueden establecer estas sinergias de networking y de una visión un poquito más global y que puede ir un poquito más allá de lo que sería el día a día de la empresa. Aprender unos de los otros, ¿no? Correcto, correcto. Y fijarse un poco en que a menudo el pensar también en la sociedad y en la sostenibilidad es un poco como eso que se habla del karma, ¿no? Muchas veces, parece que no, quizás no directamente, pero muchas veces te acaba trayendo cosas buenas. Querías decir algo, ¿verdad? Sí. Es lo que dice Mario, es karma y ese karma lo puedes tangibilizar. Es decir, si tienes que dirigir una empresa grande, una empresa que lleva muchos años en un mercado y tienes 500, 1.000, 5.000, 10.000 empleados y no estás bien alineado, ¿qué haces y por qué lo haces? ¿Cómo captas talento? ¿Cómo traes a gente a tu organización para que esa organización se desarrolle? Tienes que inspirarlos. ¿Y cómo inspiras si lo que hace tu compañía no es inspirador? Yo estaba hablando hace poco con un CEO de una compañía y me decía, Sergi, ¿me puedes ayudar a inspirar a mis empleados? Le dije, no, porque tus productos y tus operaciones no inspiran. No inspiras. Tienes que cambiar eso. Claro. Dedicarte a otra cosa. Probablemente. Bueno, transformarse, ¿no? Como estábamos diciendo. Sin duda. Hay que entonces, aquí es donde, cuando Mario dice no mirar solo el corto plazo, mirar el medio, el largo plazo, y además cuantificarlo holísticamente, ver, por ejemplo, qué rotación de empleados estoy teniendo, ¿por qué se va el 30% de mi plantilla cada año? Y tengo 10.000 empleados. O sea, 3.000 empleados se van perdiendo todo ese conocimiento y además 3.000 o otro o más tengo que incorporar cada año y enseñarles todo lo que hacemos y cómo lo hacemos. Quizá hemos de pensar qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y cómo podemos crear sistemas para que eso ocurra de un modo más fácil. Y a veces esta transformación ocurre con cosas sencillas. Por ejemplo, yo recuerdo que en Coca-Cola una de las cosas que hicimos fue poner guarderías o dar apoyos a que las personas, los padres, puedan gestionar la paternidad y la maternidad de un modo más sencillo, porque todos los que somos padres sabemos que de repente las vidas profesionales, pues los niños se ponen enfermos y cosas así. Desde cosas tan simples como estas, hasta pensar exactamente dentro de todo lo que yo hago, cómo podemos primero inspirarnos a nosotros mismos, que es lo fundamental, porque te tienes que levantar a las 6 de la mañana y estar inspirado, e inspirar a todos los demás que están alrededor nuestro. La pregunta sería eso, ¿no? ¿Cómo inspirarme a mí y qué puedo hacer yo? No te preguntes qué pueden hacer los demás, sino qué puedo hacer yo en mi día a día y en mi granito de arena. Cuando conectas con el propósito de tu vida y de tu dedicación, no tenés ya más que pensar en la inspiración, porque cuando uno va detrás de un propósito, cuando la motivación flaquea, es decir, uno puede estar muy motivado. Ahora, los días en los que no estás motivado, lo que te guía, tu estrella polar, tu norte, es ese propósito. Es decir, empresas con propósitos, ¿no? Con propósitos chulos, interesantes, que tienen todos claro cuál es el propósito, son empresas que motivan a sus trabajadores, que motivan al entorno, ¿no? Entonces, poder conectar con eso del por qué hacemos lo que hacemos es fundamental. Si uno no sabe por qué lo hace, es difícil inspirar. Tantas horas como pasamos trabajando, realmente sí.
es bastante necesario saber para qué estás haciendo y a quién sirve todo eso. ¿Qué valor estás dando tú a la sociedad? A la sociedad, al entorno, pero a tu entorno inmediato también, porque a veces hay gente que habla de el entorno de una forma muy grandilocuente, pero se está olvidando de los que tiene al lado, en su entorno más próximo. Y esto realmente también es necesario. Estamos hablando de muchísimos valores en los que vamos sumando granito a granito lo que pensamos cómo tienen que ser las empresas, que es realmente un cambio sustancial que tiene que haber en nuestro mundo para que este mundo sea sostenible y pueda continuar. Alguno de los cambios que se han notado es cuando antes normalmente buscabas trabajo y era la empresa la que te escogía. Ahora empiezas a escoger en qué empresa quieres estar. Y eso es muy importante. Eso tiene que ver con el talento, tiene que ver con el propósito de la empresa y con la comunicación y el compartir todas esas cosas que tenemos en la empresa. Y estamos llegando ya prácticamente a los últimos momentos y me gustaría que cada uno explicara un poquito más de su empresa, que no os he dejado al principio, que explicarais y que además resaltarais todos esos aprendizajes que habéis tenido. Si quieres empezar tú, Mario, como queráis. Sí. En nuestro caso, pues como has comentado antes, nosotros venimos del mundo de la miel y veíamos que las abejas producen muchísimos productos que son increíbles y que no estábamos aprovechando todas estas virtudes. Entonces decidimos poner en marcha una nueva empresa de productos cosméticos, de skincare, como hemos dicho antes, de alto nivel, pero que al mismo tiempo la empresa tuviera otro pilar que fuera el cuidado, la preservación de las abejas. Como sabéis, hoy en día las abejas están en muy mal estado por diferentes razones. Hay contaminantes ambientales, tienen enfermedades como puede ser la barroa, han entrado especies invasoras como es la avispa asiática, el cambio climático, las calores que estamos teniendo están destrozando los panales. Entonces, ahora mismo, el que viene a ser el principal polinizador de las especies vegetales, es decir, lo que nos da de comer, están amenazadísimas las abejas. Se están muriendo muchísimo. El otro día estaba hablando con uno de nuestros apicultores de la zona de los Pirineos y me decía que por primera vez tenía carencia de miel. O sea, dice, normalmente tengo más miel de la que puedo vender. Dice, este año no. Este año tengo más clientes que miel, porque es que la cosecha ha sido muy, muy, muy floja. Entonces nosotros tenemos esta faceta de intentar, a través de los apicultores locales, que son los que, digamos, conocen a las abejas, ayudándoles a ellos, intentar ayudar a la preservación de las abejas, mejorar la biodiversidad, mejorar el medio ambiente y aportar pues, nuestro granito de arena, que en estos momentos pues, es pequeño porque somos una empresa recién nacida, es muy pequeño, pero desde el principio queremos apostar por esto. No solamente no tendríamos nuestros productos, sino no tendríamos productos de alimentación si no cuidamos a las abejas. Y evidentemente pues, la especie humana estaría en grave peligro. Uh-huh. Además, vuestro sistema de etiquetaje también tiene que ver con la sostenibilidad, ¿no? Sí, en este caso estamos utilizando un tipo de etiqueta que no está hecho aquí de pasta de papel. Es una etiqueta que se llama etiqueta de piedra, que viene del carbonato cálcico. En principio, pues es una etiqueta pues, más sostenible, más en línea con el medio ambiente. Coherentes. Yo creo que es otra de las palabras que hemos de poner aquí y que estáis demostrando los tres. Una coherencia en vuestra creencia y eso es lo que hace tener la fuerza que os está empujando a transformar ese mundo. Yanina, ¿qué nos explicas tú? Que el business as usual tiene los días contados en todo, creo, ¿no? Pero particularmente en la edificación, que ya hemos estado viendo cómo los mismos inversores ya están buscando otro tipo de análisis de riesgo, si hablamos solo en el tema, digamos, de inversión. Con lo cual, todos aquellos proyectos que no incorporen
desde el inicio mismo y todas las organizaciones o empresas que no incorporen dentro de su propio ADN todo lo que tiene que ver con ser positivos en el impacto al medio ambiente, es muy probable que se vayan quedando fuera del mercado, ¿no? Entonces, yo creo que si bien hace muchísimos años que nosotros dentro de la consultoría hacemos o llevamos a término las certificaciones medioambientales, los sellos medioambientales como LEED, WELL, BREEAM, CORE, Zero Carbon, Zero Energy, Living Building Challenge, ¿sí? Son un montón. Pero que hay que ir más allá de la certificación, ¿no? Hay que utilizar la certificación solo como una herramienta para acompañar un proceso que tiene que ser mucho más holístico, mucho más amplio y que tiene que poder dar como resultado un edificio que tenga en cuenta un montón de factores, y eso es lo que nosotros hacemos. Gracias por hacerlo. De nada. Sergio, ya rápidamente, porque ya tenemos aquí a Nuria. Hay tiempo. Que tiene tiempo todavía. Pues en nuestro caso fue fácil hacer una transformación, porque cuando partes de un cacao de gran calidad, hacer buen chocolate es sencillo. Nosotros tuvimos un extra, que fue decir, oye, el chocolate tiene una percepción. Tenemos la tienda en Esplugas y hay un gimnasio muy grande, y la gente cuando sale del gimnasio pasa así sin mirar la tienda. Entonces, lo que hemos hecho es crear chocolates con superalimentos para hacer algo sano y delicioso a la vez. Y ahora la gente del gimnasio viene, compra y come el chocolate y se siente bien. Esa para mí es la transformación final. O sea, hemos limpiado el origen, que son estas comunidades, hemos limpiado también el mercado, donde ven un chocolate o pueden comer un chocolate que les hace bien. Sin mala conciencia. Sin mala conciencia, claro. Escuchar, es muy importante escuchar también las necesidades y los anhelos de cada uno. Nuria. A ver, hay una conclusión que, Elena, no sé si compartirás, pero claro, hablamos de valores sociales, hablamos de sostenibilidad y tenemos tres ejemplos de productos o a efectos también en la arquitectura, ¿no? Premium. ¿Los que no son premium están condenados a desaparecer o cómo se las pueden, no sé, ingeniar para sobrevivir en este mundo cada vez más exigente porque el planeta también nos lo exige? Bueno, yo creo que esto implica una transformación. Uh-huh. Implica una transformación personal, es decir, las organizaciones las hacen personas y la transformación primero es personal y a partir de esa transformación es necesaria una transformación en las organizaciones. Necesitamos reescribir nuestra propia historia. Y esta reescripción tiene que ver con amigarnos o recomponer nuestras relaciones entre personas, recomponer nuestra relación con la naturaleza, es decir, hace falta una transformación. Hace falta una transformación, una educación y también mucha paciencia, ¿no? Porque Mario nos apuntaba que los proyectos tienen que proyectarse a medio-largo plazo, ¿no? O sea, este fast food, ¿no? Transportado también en el sector de la alimentación, no nos funciona si queremos cumplir con estos criterios. Que, por cierto, Mario, de momento yo os invitaría a abrir estos packagings, ¿no? Porque hablar tanto de chocolate y tener aquí una caja solo de cartón... Lo podemos probar y les contamos. Después probar, pues mira, aquí hay mucha gente, por suerte, pero también algo podemos hacer. No, pero bueno, en el tema del medio-largo plazo, ¿no? Yo creo que tenemos que tener paciencia, ¿no? Ahora os voy a dar envidia, perdonadme. Evidentemente, comentaba antes, si tú haces un producto industrializado, tú puedes tener una gama de cosmética hecha en 15 días. Uh-huh. Hacer un producto utilizando los productos de la abeja, utilizando la miel de la abeja negra, porque nosotros esto no lo he comentado, solamente trabajamos con apicultores que trabajan con abeja negra. La abeja negra es la abeja autóctona del país y es la abeja que está mejor preparada para polinizar todas las especies de árboles y de plantas de nuestra zona, uh-huh. ¿Vale? Entonces, esto requiere un tiempo, un desarrollo, pero al final pues, es para obtener un producto pues, de calidad. Lo que comentabas antes, de todos los productos tienen que ser premium, evidentemente no. O sea, cada empresa tiene pues, su target objetivo de clientela. Pero sí que es verdad que cuando tú tu perfil es de una persona que le gusta hacer las cosas bien hecha esto, muchas veces esto te acaba conduciendo hacia un producto premium. Uh-huh. Incluso este producto premium o cualquier producto que ya conlleve unas taxas, ¿no?, medioambientales que ya existen y que también pueden ayudar a reforzar, ¿no?, esta implicación de cualquier producto y de cualquier gama, ¿no? Uh-huh. Elena, no sé cómo lo ves,
pero sí, sí. Yo creo que el criterio también tiene que ir apoyado de la administración. Bueno, de alguna manera llegas al producto premium porque lo quieres hacer bien y quieres hacerlo equilibradamente bien, no solo en la forma de trabajar, sino cómo mimas tu propio producto y por lo tanto al final acaba siendo premium. Esto es una de las formas de verlo, pero es que todos debemos concienciarnos, no es una cuestión solo de los empresarios, de los consumidores, es que es la sociedad la que tiene que hacer esa transformación. Y por lo tanto, las leyes nos han de apoyar, todo nos ha de apoyar, pero como decía Janina, ha de ser cada uno dentro de sí mismo que haga esa transformación para que después la transformación siguiente sea mucho más suave, nos siga. Porque ya la hemos iniciado nosotros. Y después recopilando. Bueno, ellos la han iniciado. Claro, no, y son buenos ejemplos, ¿no? Y también para terminar, ¿no? Hemos recopilado que hay una sostenibilidad ecológica, obviamente, también una económica, porque al final los modelos tienen que ser viables. Yo creo que una social, que ha apuntado muy bien Sergio también con la experiencia que te ha dado toda tu trayectoria empresarial también en Coca-Cola, ¿no? Con estas guarderías, ¿no? Esta conciliación familiar. Pero también son valores de sostenibilidad. No sé si nos podrías apuntar algunos más que refuercen esta teoría, ¿no? De que el efecto social también tenga que impactar en una empresa. Hay muchos. Solo hay que mirar una sociedad si está sufriendo o no. O vale. Cuando tienes un hijo, si ves que tu hijo está sufriendo, que algo le va mal, significa que no es sostenible, que algo no está pasando, no está ocurriendo bien. Entonces, cuando miras lo que estás haciendo, te preguntas, cuando te levantas por la mañana, ¿tiene sentido lo que hago? ¿Está bien? Y si armonizan las cosas desde el punto de vista económico, como os decía al principio, yo lo que veo, no sé si llamarlos premium, nosotros estamos vendiendo al mismo precio que un chocolate normal. Esto pues también no es normal, interesante, ¿eh? Hay que decir que no, perdona. Hay que decir que no es normal, es buenísimo. Vale. Os invito a que luego os levantéis y cojáis. La parte que os comentaba, si limpias una plantación de 200 kilos, te dará como mínimo 500 kilos. Por tanto, aquí estás sacando los números de algún modo. Pero es que además todo acompaña, la gente se pone menos enferma. Hoy en día que tenemos 3.000 agricultores en Sierra Leona, yo no recuerdo la última vez que uno de nuestros agricultores se puso enfermo. Y cuando vas a una plantación que tiene pesticidas, tienen que ir con monos y protegiéndose y la gente se va cogiendo bajas y poniéndose enferma. Entonces, todo ese tiene el impacto económico también. Entonces, los números salen, el modelo sale, tenemos que empujar en esa dirección. Vale, es una buena reflexión. Yo creo que con esto, Elena, no sé si podemos añadir algo más, pero las conclusiones... Que no, que has hecho todas las conclusiones. Quedan detalladas. Perfecto. Agradecer a Mario, a Janina, Sergio y obviamente Elena por moderar este último panel de esta mañana, de esta primera mañana de BNew desde el canal de sostenibilidad. Nosotros ahora sí que hacemos una pausa larga. Os invitamos, si estáis en el Bee Factory, a ir al Bee Experience, donde hay talleres de gastronomía, incluso también pues, más relacionados con la sostenibilidad y las nuevas tecnologías. Y nosotros volvemos a vernos a las 4 para seguir hablando, en este caso, de energías renovables. Y agradecer nuevamente al Área Metropolitana de Barcelona, porque es uno de nuestros patrocinadores principales y también de este panel. Hasta luego. Gracias a todos, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Fabricamos talento. Fabricamos innovación. Y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía. Y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero, sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Barcelona Activa et connecta quan busques feina o formació, quan vols emprendre o impulsar el teu negoci. Connecta amb Barcelona Activa i aconsegueix els teus reptes professionals. Descobreix com a barcelonaactiva.cat. Barcelona means relaxing. It means flying. Barcelona means discovering. It's sharing.
Barcelona means touching the sky. Barcelona means stopping time. Barcelona is life. It's love. Barcelona is unique. It means countless likes. Which Barcelona do you know? Discover them all at barcelonaismuchmore.com. Catalunya és un país que es mou. Milions de persones es desplacen cada dia. I cada cop més ho fan amb transport públic. Catalunya aspira a tenir la gestió integral de la xarxa que connecta tot el país. Una xarxa capilar i extensa que permet la mobilitat de proximitat. Una xarxa que connecta territoris, pobles, barris i ciutats. És a dir, que connecta persones. Una xarxa que afavoreix l'equilibri entre territoris i dinamitza l'activitat econòmica. I que, alhora, ajuda a la descarbonització i facilita la descongestió de les nostres ciutats. Perquè sabem que una bona xarxa de transport públic és fonamental per a la qualitat de vida de les persones. Volem un transport públic per a tothom i a tot arreu. Bienvenidos a The Factory Barcelona, la fábrica de talento, de tecnología, de innovación y, por supuesto, de Barcelona. Y es que The Factory consolida a Barcelona como la capital europea de la industria 4.0, de la digitalización, de la transformación, creando en la ciudad 1.500 puestos de trabajo directos y 5.000 indirectos, cerca del metro, del puerto y del aeropuerto, e impulsada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona.